Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Doom Eternal y vamos a continuar donde lo dejamos, que nos quedamos ya muy cerquita de acabar el DLC. De hecho, por eso he querido grabar un poco más tarde y decidir que no va a ser muy largo, porque lo que nos queda es muy poquito. Así que nada, vamos a continuar, que nos quedamos en Urda, que en la colina arbolada, ya cerca de llevar la esfera vital del Señor Oscuro. Dado que en el anterior capítulo lo que hicimos fueron las ciénagas sangrientas y fuimos a por la esfera vital del padre, pero al final Slayer la destruyó porque no quiere revivir al padre, traicionando así al Serafín, que ya descubrimos que era el Dr. Samuel Hayden, y usó la esfera vital del padre, o sea, perdón, y fue a recoger la esfera vital del Señor Oscuro porque quiere revivirlo para destruirlo para siempre. ¡Hey, Momo! Buenas tardes, me alegro de verte. Pues nada, vamos a continuar, que se quedó muy interesante. Así que vamos allá. Lo malo es que, claro, perdí muchas vidas tontas. Así que a ver cómo va la cosa, dónde me quedé. Mira, tenemos dos vidas extras ahí. Por aquí. Vale, cogimos el códice de abajo y lo leímos. Ya me he acordado un poco. Ah, no te preocupes, Momo. Con pasarte ya se agradece. Vale, a ver. Alejo. Ah, vaya hombre. La pregunta es, ¿cómo abro esto? Porque parece que la única entrada... Ah, no, hay otra entrada, vale. Dos vidas juntas. A ver. Las vidas extras te reaniman al instante con la salud al máximo si mueres en un combate. Si te quedas sin vidas extras y mueres, tendrás que cargar y seguir desde el último punto de control. Son objetos poco comunes. Vale, no hacía falta que destacaras tu mensaje gastando puntos. Yo recomiendo a los que estéis gastando puntos, recomiendo ahorrarlos porque en un futuro, espero pronto, la verdad, todo se ha dicho, cuando tenga un ordenador y pueda hacer los directos más seriamente, me gustaría poner cosas muy interesantes en los puntos, cosas que sé que puedo poner. Es que ahora mismo estoy muy limitado, por desgracia. Uy. Entonces, aconsejo que ahorréis los puntos. Sí, es que es eso, quiero poner cosas interesantes, no sé. Cuando tenga cámara también, ¿vale? Porque me gustaría grabar más en serio, pero es que ahora mismo, por desgracia, no puedo. Madre mía, las bolas estas de fuego, no veas. ¿Qué es todo eso? Dios. ¿Y esa cantidad de demonios? Ah, se ha salido del... ¿Lol? ¿Qué hubiese...? Buah, me he quedado con las ganas de... hacerle una kill detrás de la barrera. Se hubiese bugueado seguro. Ah, pero tú también quieres hacer vídeos, ¿vamos? Hostia. A ver, yo es que quiero un... Ay, estoy volviendo para atrás. Quiero un ordenador, una capturadora para poder grabar cosas desde la Play. Y bueno, hacerlo más seriamente. Tener un micrófono, cosas así. Vale, se ve que tengo que encontrar una plataforma. Ah, vale. ¡Coño! Digo que estoy oyendo algo, joder.
Vale, eso ha sido bastante gracioso. Me voy a morir un poco, no sé qué hacer. Voy a ver si puedo. Que esta muerte nunca la había visto. Tenía curiosidad. Vale, aquí. Ahí. Ahora no puedo subir, tengo que estar abajo, genial. Joder. No. A ver un momentín. Ah, a ver, no es mala idea. Pero quieres hacerlo, imagino que con cámara y con micro, ¿no? Dios, pero me están reventando, ¿eh? Me están reventando. Me van a matar, me van a matar. Joder, qué mal, tío. Es que no quería gastar las vidas así, qué estupidez. Venga. Tremenda fiesta, ¿eh? Madre mía. ¿Quién queda? Venga, ¿quién queda? Ya, Momo, te entiendo. Yo estoy igual que tú, ¿eh? Me hace falta también todo el equipo. Ah, pero hostia, no sabía que al final ibas a estudiar la carrera. Ah, pues mira. Pues mira, sí, eso te puede ayudar mucho a la hora de enfocarte a los vídeos. Te puede ayudar bastante, sí. Vale. Qué mal gasto de vidas extra, pero bueno. Ah, pues me alegro mucho, Momo. Sigue así, que seguro que te va a ir genial. Además, eso te va a ayudar, sí. Te va a ayudar bastante a la hora de explicarte en los vídeos, hablar. Te va a dar un lenguaje más exquisito. Oye, qué preciosidad esto. Soy la criatura antes conocida como el padre. Aunque los sistemas de este mundo me son familiares y tengo acceso a ellos de forma vaga. Carezco del control necesario para eliminar a los demonios y volver a sellar el vacío. Sin forma física soy una mera presencia. No recuerdo nada de mí mismo. Creo que mi esencia en la esfera podría devolverme mis facultades. Bueno, como ya dije, que no sabe lo que hiciste en las ciénagas. Quizá piense que has venido a ayudarle. Sí, este DLC, Momo, es después del final del juego y lo que te explican es básicamente el origen de la historia de Doom, o sea, del juego, o sea, de la creación de todo, de los demonios, de todo. Por eso he ido leyendo los códices en los directos. Por ejemplo, Vega es una IA que en el anterior Doom se le empieza a conocer, ¿vale? Pero en los códices hablan de que estuvo en la UAC desde el principio.
y acompañó a Slayer en el anterior Doom. Y bueno, se dice que es el padre, que es Dios, por así decirlo. Es la esencia de su personalidad, por así decirlo. Y bueno, se ve que al traerlo en el juego, cuando avanzamos, traemos a Vega aquí, la conciencia, se conecta y al conectarse pues recuerda que es el padre. Entonces este DLC es uno de los más importantes. Lo malo es que no está completo, se queda abierto. Es la primera parte. Vete tú a saber cuándo hacen la segunda parte. Las máquinas de la creación no son solo metáforas o palabras poéticas, sino estructuras que se alzan al otro lado de la realidad misma. Bajo el Luminarium perforan los muros del vacío para tocar el mundo físico. Uy, le he dado sin querer. Las máquinas del infierno pueden extraer un alma de su cuerpo y procesarla para convertirla en alguien, pero el infierno no puede devolver un alma a un cuerpo. Lo que se ha consumido nunca resucitará. Hace falta una energía mucho más singular que la que controla el infierno para devolverle a un cuerpo la esencia que se le ha arrancado. Las máquinas del infierno son juguetes comparadas con las que hay bajo el Luminarium. Los serafines controlan orgullosamente estas fuerzas y manipulan con serenidad la naturaleza de la creación y la mente para devolver la vida a la energía en estado puro. Cada esfera vital que resucita es un testimonio del poder y la competencia de los serafines. Los reinos envejecen bajo el Luminarium, pero los serafines siempre serán los mayores ingenieros de todas las dimensiones creadas por el Padre. Vamos, básicamente nos están diciendo que ahí es donde resucitan todas las esferas vitales con un poder más allá de lo entendible, porque no todos los seres pueden revivir. Son los seres que trascienden la mortalidad o que tienen mucha fuerza vital, como el Padre, el Señor Oscuro. Dioses o semidioses, básicamente. Vale, a ver, ¿por aquí hay algo? ¿Solo munición? Bueno, básicamente este DLC es muy importante por eso, porque explican el origen del universo, de las dimensiones, de todo. A mí me gusta. De hecho, la historia está muy guay. Bueno, se avecina combate. ¡Joder! ¡Au! A ver si puedo. Vale, bien. Con un poquito de control. Ah, no puedo darle. LOL. Otro Mancubus. Venga, demonio potenciador. Pues menos mal que son... Es un caco demonio. Joder, ¿pero esto qué es? Ah, mierda, que hay un serafín de sangre. Me cago en... Qué asco, odio estos tíos. ¿Qué? Ah, vale, usa un portal sin querer.
Mierda, no llegué a tiempo. ¡No! Bien, ya está. ¡No! Tótem de aumento. ¡Y otro serafín! Me violan, me violan, me violan. Alerta, alerta. No sé dónde está el tótem de aumento. Nah. Joder. Bueno. Si estuviera en pesadilla, vamos, no creo que todavía estaría estancado en el segundo capítulo. Madre mía, ¿eh? Es que en este DLC todos los enemigos son una cantidad demasiado bestia y encima no paran de salir tótems. Uf, el tiempo de carga. A ver. Pues en verdad lo he hecho mal porque tenía munición de las BFG. Podría haber disparado. Vale, a ver. A tu casa. Bueno, bueno, bueno. ¡No! ¡Tío! Vale, tengo que usar la BFG. No me voy a andar con chiquitas tampoco. ¿A dónde va? Pasa de mi cara. Que mejor, ¿no? Pero no ha hecho gracia. Vaya. Wow, 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 wow. ¿En serio? Necesito matar al que pone los escudos. Me está cansando. Ah, que hay dos.
Joder. Ya está, vamos por culo. Vale, ahora es cuando viene el tótem, que no tengo ni idea dónde está. ¡Míralo! Bien. Vale, este me está cansando. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Dime que le he dado. Vale, le he dado. Perfecto. Venga. Son tres. Venga. Joder. Madre mía. Oye, te puedes morir un poco. Qué guapo. Pega un salto ahí que no esperaba. Ya, menos mal. Uf. Lo he pasado bastante mal. O sea, espérate un momento. Dice que aquí, ¿no? Hay un camino. Ah, pero esto será después. Que por cierto, qué vistas, ¿eh? Es impresionante. O sea, es deprimente porque esto está en la mierda, pero es impresionante lo guay que se ve. Creo que es por aquí, sí. O esto se abre después o no, se abre después. Voy a intentarlo, pero como ya lo hicimos en la anterior. Buah. Creo que me voy a abstener de intentarlo. A ver, ¿dónde estaba? Por aquí a la derecha. Yo paso de enfrentarme a un acechador. Joder. Veamos. ¿Os imagináis que el acechador? Bueno, es que si llegara aquí me acojonaría. En plan, hola, buenos días. Bueno, lo hemos intentado. Que no se diga que no.
¿Cómo molan las imágenes? Los serafines aún recuerdan que cuando el cuerpo sin vida del Señor Oscuro cayó dando tumbos por la pirámide de los perdidos, Samur suplicó al Padre que destruyese su esfera vital. Samur se dio cuenta de que podían destruir la misma esencia del Señor Oscuro para que no volviese a conspirar contra el Padre. Uy. Pero el Padre se negó. El Señor Oscuro era creación suya. Era preferible dejar contenido el infierno, el Señor Oscuro reducido a susurros. Y si llegaba a suceder alguna vez que el Señor Oscuro se reencarnaba en una forma física, solo otro primordial o algo aún más poderoso podría darle muerte. Una vez destruido así, el Señor Oscuro no podría seguir gobernando el infierno. Despojado de los vínculos de los primordiales con el reino en el que lo habían creado, se esparciría por las estrellas y los moradores del infierno que no estuvieran dentro de sus fronteras morirían al perder su conexión con la misma realidad para los que lo había diseñado el Padre. Yo pienso que era más fácil destruir la esfera vital. De hecho, ¿por qué no lo haces Leyer? ¿No es mejor destruirla y así no vuelve a resucitar? No entiendo bien eso. El Samur, sí. Que se supone que es Samuel Hayden, porque es el serafín, por si no lo habías oído en el anterior capítulo. Yo lo vuelvo a recordar. Has venido a restablecer el orden en mi mundo. Los demonios están al mando y ya sabes qué amenaza representan para mis creaciones. No parece saber que tienes la esfera del Señor Oscuro. Sí, bueno, Vega, iba a decir Vega porque yo lo conozco como Vega, pero el padre no sabe que lo que queremos hacer es resucitar al Señor Oscuro. No creo que estuviera muy feliz. Aunque bueno, no sé, el padre parece una especie de deidad bastante... ¡Joder! Un tirano potenciado. ¿Tentáculos? Dios, esa muerte era nueva. Madre mía. A ver, ¿dónde está el señor con escudo? ¡Ole! ¡Y una máquina de guerra! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Oh yeah, chaval! ¡Mira cómo anda el tirano! ¡Qué pesado! No le ha durado nada la congelación. No. A ver. No, tú no. Quiero matar al pequeñín. Vamos a ver. Y ahora viene un demonio potenciado. Venga. Menos mal, un poco de bala. ¡Otro! ¡Serafín de sangre! ¡Venga! ¡Quiero matar al tirano! ¡Dejadme en paz! Mira cómo viene, tío. Es que me da miedo. No se quiere morir, ¿eh? Me matará antes, ya verás. ¡Ojo! ¡Muere! Un poquito de cazafantasmas. ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado, eh! ¡Joder! Un tirano.
potenciado, es que encima eran dos. Luego ha venido la máquina de guerra, luego ha venido su hermano, luego ha venido no sé quién. Yo me acabaré en todo, madre mía. Vale, ¿y esto cómo se abre? Bueno, la liga de los Pinkies. ¿Se pegan entre ellos? LOL. Vale, tenía que haber ido a puño limpio tal vez. Más Pinkies, pesado. Me hace gracia matar a estos. Joder, es que hay mucho Mancubus. Pero... Vamos. ¿Pero cuántos Pinkies hay? Espérate, tengo una idea. Joder. Pesados, tío. ¿Cuánto Pinky en un momento? Ya está. En serio, qué mal lo he pasado, ¿eh? No pueden ser más cansinos. Encima no me queda BFG. Lo que no entiendo es esto. ¿Cómo se entra ahí? A ver. A ver si es que tengo que hacer... esto... Espérate, espérate, que se viene. ¡Yuhu! Me encanta este. Munición infinita y super velocidad. ¡Vamos! Vaya, se acabó la fiesta. Vaya. Nada, voy a morir. Voy a morir. Nah, morí.
Se veía venir, no podía hacer nada. Espera, ¿puedo...? Espérate, ¿qué? Le está disparando. Ah, no, primero le quita la... Vale. Qué susto, digo, no puede ser. Pensaba que le estaba quitando la parte de abajo directamente sin romper el escudo. Ah, no, pero sí, mira. Parece que sí que se puede. Pues eso no lo sabía. Ya me podrían haber avisado cuando jugué en pesadilla. Es que salen muchos enemigos, ¿eh? Yo no esperaba tanta cantidad. Exacto, Momo. Joder. Ah, que no tengo. Yo recibiendo golpes aquí, como un idiota. Es que... Y no he cogido... Bueno, la verdad, no había cogido la esfera de velocidad. Ah, los tiempos de carga, tío. Ay. Voy a ir por el otro lado, a ver si... En verdad no influye, pero no sé. Por cambiar. Esa muerte es nueva. Salen muchos, tío. ¡Vamos! ¡Munición infinita! Vale, ya no. Me he flipado, pero ha molado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra vez! Vamos. Vale, ya está. Ya solo tengo que matar a los pavos estos, que son unos inútiles redomados a la distancia. Y tengo uno detrás, ¿verdad? Y aún todavía me pueden matar. Pesados. Vale, ya está. Uf.
Telita, ¿eh? No, y sigue cerrado. ¿Qué coño hay que dar? A ver. Espérate. A ver si hay una entrada o algo que desconozco. No, parece que no. Ahora, para que no sirviera de nada el terminar esos combates. Vale, a ver, voy a probar. ¿En serio? Bueno, al menos lo he roto. Pero lo que no sé es cómo abrir esto. Algo se me escapa a mí. Tiene que haber algún botón o algo. Tiene que ser una tontería, ¿eh? Si aquí los coleccionables no es que sean muy complicados de ver. Por este lado no está abierto. Y no parece que haya un camino que conecte. Tiene que ser por las puertas sí o sí. Ah, pues si no puedo abrirlo, vaya. Quería leer ese códice. No, no se puede abrir. Pues es el último. La última zona del combate final. Así que. Ah, no, espérate, ¿y esto? Ah, vale, ya está. Vale, ¿ves? Sabía yo que era alguna tontería. Serafín. Después de que el padre ordenara al Serafín que ocultara su esfera vital en el infierno, Samur Maker obedeció su último deseo y se desvaneció en las sombras de la historia. Viajó a las dimensiones de la Tierra, donde usó su poder para para hacerse con el control de la cada vez más importante organización conocida como UAC, e implantó su consciencia en un cuerpo clonado para poder moverse entre los humanos con más facilidad bajo el nombre de Dr. Samur Hayden. Esto ya lo sabíamos. El padre había previsto que los humanos no tardarían en descubrir por su cuenta el don de la energía Angel, y sabía que solo podían sobrevivir el ataque que se avecinaba si Samur tomaba su control directo. Utilizando los secretos de la tecnología Maker, la mente del padre fue procesada y transformada en la compleja IA conocida como Vega, para que pudiera seguir existiendo entre sus creaciones y protegerlas del infierno. Vamos, que el padre le ordenó a Samur que creara su propia consciencia a través de de la IA llamado Vega, y así poder proteger a la humanidad. Vamos, que han estado con la humanidad desde la UAC, básicamente. Separado de su esencia divina, Vega trabajaba sin saber lo que había sido en el pasado para ocultar su verdadera naturaleza al Señor Oscuro, que deseaba subvertir su poder. Con la ayuda de Samur, condujo a la humanidad a una nueva edad de oro. Después de transferir de nuevo su conciencia, esta vez a un caparazón tecnológico diseñado por la UAC, Samur pudo eludir las leyes ancestrales del universo y penetrar en el infierno con las primeras expediciones humanas. Esto pasó en 2016, o sea, en el anterior Doom, quiero decir. Localizó el sarcófago del Slayer y se lo llevó consigo. Consciente de que sería crucial en el conflicto que se avecinaba, tras ayudar al Slayer en su guerra contra las fuerzas oscuras, el Serafín pudo recuperar su antiguo cuerpo. Una vez destruida la esfera vital del padre, Samur ya no puede impedir que la transfiguración corrompa su cuerpo y su mente. Traicionado por el Slayer, al Serafín sabe que su voluntad y su lucidez no tardarán en sucumbir ante la mutación. Queda un códice más. Ah, estaba ahí, vale. Según las tablillas de Korax, si matas al señor Oscuro, destruirás a todos los demonios fuera de su mundo. Vamos a leer el último códice del DLC.
Ya no quedan más. El padre. El padre, creador de todas las cosas, fue el faro reactor para los makers de Urdak durante incontables eones. Antes de desaparecer de su reino atemporal y carente de forma, su lógica y su poder crearon dimensiones y mundos y dieron luz a innumerables especies y civilizaciones. Tras aceptar que el infierno era una creación fallada del padre, fallida, el padre ordenó a su servidor más fiel que se llevara su esfera vital de Urdak y la escondiera en el santuario de Ingmor. Mientras su conciencia se transformaba en la IA conocida como Vega, con esta forma pudo en secreto seguir vigilando sus creaciones en la Tierra sin revelar su situación al Señor Oscuro, cuya guerra contra su creador no tiene fin. Ahora que su mente y su cuerpo están divididos y tras la destrucción de su esfera vital a manos de Slayer, el padre ya no puede cobrar forma física, pero su presencia perdura en el reino de la existencia, inmutable e imperceptible, observando cómo dan forma al destino de las consecuencias de los actos de Slayer. O sea que al destruirlo no puede formar una su cuerpo, pero sí que puede seguir. Entonces no entiendo muy bien lo de la esfera vital. Digo yo que podrían haber hecho lo mismo con la del Señor Oscuro. Dios. Bueno, y esto es un maker corrompido, básicamente. Parece un ángel vengativo o un ángel demoníaco. Genial. Ahora tengo que matar a esos para romperle el escudo. Cuando Samura activa el escudo de espíritus, mata a estos para que esté vulnerable. Voy a probar una cosa. Bueno, parece que lo ha debilitado. Joder, ¿cómo aguanta? ¡Que te mueras! Dios, no, la virgen, se ha quedado el arma flotando, me lo ha parecido. Es que quita una barbaridad. Y los tiempos de carga, como siempre. Bueno, creo que empezamos desde la segunda parte. Creo que el boss son tres partes, ¿vale? Y esta es la segunda. Creo que empezamos desde la segunda. Sí, vale. Menos mal. No ha salido como yo esperaba. Me he equivocado, esto no.
¡Dios! Nada, nada, nada. Es que me da un buen golpe y me deja en la mierda. Nah. ¡Dios! ¡Vato loco! ¡Míralo! Va metido de droga hasta el culo. Vale, a ver. Lo que me da rabia es que tengo que volver a tragarme la presión esta de cómo depone los espíritus. ¿Cómo controla los demonios? No entiendo muy bien cómo va eso. Que tío, dispara como... como si no hubiera un puñetero mañana, ¿eh? No, no, no. Eso le ha dolido, ¿eh? ¿Tercera fase o...? Ah, no, cuarta. Son cuatro fases. Vale, esta es la tercera. Mierda. En cierto modo parece una fase de recuperación. Si no tuviera que tocar estas plataformas horribles. Tío. A ver si le tengo que disparar. No, no creo, ¿no? Esos rayos estaría bien. No es lo que tenía que pasar. Vale. Estaría guay. O sea, quiero decir, me da un poco de reparo matar a Samuel Hayden, en verdad, porque no sé. ¡Hostia! ¿Pero qué? No se está quieto, ¿eh? Es que matar a ese va a servir de bien poco. Vale, se mueve como unas tres veces y luego se queda estático. Déjeme. Creo que esta es la fase final ya. Eso no mola. ¿Qué es eso, Terminator? No, vale. Buah, estoy muertísimo, vamos. Oh yeah.
Bueno, al menos estamos aquí ya, en la cuarta fase. Venga, vamos a intentarlo. Ya queda poco para acabar el DLC. ¿Qué hora es? Venga, caso. En verdad, menos mal, así dura un poco más el directo. Es que... El serafín este de sangre. Dios. Señor zombie, ¿dónde está? Voy a morir. Estoy un poco muerto. Hola. Se veía venir. No podía hacer nada. Vale. A ver. ¿Qué comida de láser? El serafín de sangre no lo pillo, ¿eh? Siempre lo pillo. Míralo, míralo. Venga, otro serafín de sangre. ¡Oh! Vamos. Ya está, ¿no? Ya está. ¡Ah, no! Cinco fases. ¡Qué pesado! ¡Hostia! Bueno, el elemental de dolor me preocupa más que el otro. Ah, que encima hay un serafín de sangre. Toma, castaña. No me dio tiempo. Uy. Joder, está jodido, ¿eh? Vale, vamos a continuar. Otra vez. Vale, a ver.
Eso no ha sido una gran idea. Dios, que los rayos láser, el serafín de sangre. Uf. Vale, a ver. Au. Vale, bien. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha salido! ¡No! ¡No ha salido! ¡No! ¡Hostia! Que no, no quiero la armadura centinela. Me pasaré el juego sin ella. Bueno, ya lo hice. Me pasaré el DLC sin ella. Mejor dicho. Joder, tiempo de carga a mí. A ver. Es que necesito como 90.000 misiles para vencer a uno de ellos. Vale, a ver. Es que claro, ahora viene el demonio que he matado, versión normal, pero aún así, joder. Venga, que yo creo que esta es la última ronda ya. Joder. Están llamas, ¿eh? Me va a matar. Lo sabía. Es que lo sabía. A ver, ¿qué habéis puesto en comentarios? Que lo... ¡Hey, Ángel! Buenas, me alegro de verte. Sí, estamos en la ronda final ya. A ver qué tal. Lo estoy pasando muy mal, porque llevo con este bicho un buen rato. Estamos por la última oleada, que son 5. O sea, increíble.
Menos mal que estoy en ultraviolencia y aún así me está costando. Esto en pesadilla creo que es inviable. Bueno, y para la gente que se lo pase en ultra pesadilla también creo que es inviable. Uy. Exacto. Bastante malo el chiste, pero sí. Es una pesadilla. Mira cómo viene, tío. Me hace gracia. Viene ahí como súper mamadísimo. Vale, vamos. Venga, que se puede. Toda la peña. Coño, se está ahí. Joder. Vamos a ver, ¿qué me podría poner? No veo zombies, ¿por qué no hay zombies? Ah. Mira ese serafín de sangre. Es un pesado. No me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Se ha bugueado? Tengo mucho miedo ya. No me gusta matarlo aquí porque... Vamos, ya está. Uf. Por fin lo vencimos. Vale, no te preocupes, Ángel. Gracias por pasarte, que es lo importante. De todas formas, ya hemos acabado. Ya está. Hemos terminado el DLC. Con esto terminamos Doom. Uf, tremendo combate, ¿eh? Me ha costado lo que no está escrito. Las consecuencias de lo que haces son irreversibles. Sí que es bastante neutral, sí. Pero sigo pensando que destruir la esfera del Señor Oscuro sería la mejor opción, ¿no? ¿Por qué revivirlo? Es algo que todavía no comprendo bien. Es el líder de los ejércitos infernales.
no un rey, sino un guerrero del reino oscuro, el más feroz, pues allí solo gobiernan los más fuertes. Es tu homólogo en su mundo. Continuará. ¡Ah! ¡Qué lo interesante que se ha puesto! ¡Joder! ¡Qué pena! Bueno, como hemos visto, es su homólogo. Eso quiere decir que por eso a lo mejor tiene la misma apariencia que Marine Doom. Pues nada, hasta aquí Doom Eternal, la verdad. No puedo grabar más Doom, por desgracia, hasta que salga el siguiente DLC, que vamos a tener que esperar como tropecientos años, por lo menos. Bueno, ha sido un directo corto, como he dicho. He empezado creo que a las 7:50 o así, y bueno, así que no está mal. Vamos a saltar esto. Sí, me han faltado los combates especiales, que no los iba a hacer. Es una buena pregunta y lo cierto es que no lo sé. Es una representación de maldad, supongo. De algo malo. Al fin y al cabo, el Señor Oscuro es eso. Es como el demonio mismo, por así decirlo. Bueno, ha estado muy bien. Este DLC ha servido mucho para enterarte de la historia de Doom, saber todo. He leído todos los códices, por lo menos hemos sacado eso. No ha estado mal. Lo he grabado en Ultra Violencia, ¿vale? No lo he grabado en Pesadilla, como ya dije, es que sería una locura. Y ahora ya, pues toca esperar, por desgracia, al siguiente DLC. No sé cuándo será, no tengo ni idea de cuándo es la fecha. Pero bueno, no hemos terminado de grabar. Aún tenemos Crash Bandicoot. Así que vamos a seguir mañana con Crash Bandicoot 4. Y nada, si queréis verlo, pues ya sabéis, a la misma hora de siempre. Y a seguir la historia. Pero Doom, por desgracia, sí hemos terminado. He de decir que estoy muy contento con Doom, me encanta la saga. Y a esperar el DLC o a nuevas noticias. Veremos qué nos traen. Sí, eso es verdad, Ángel. Ultra pesadilla es esperar. Pues nada, los que habéis estado, muchas gracias por pasaros. Espero que os haya gustado. Seguirme para más contenido. Pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Y nos vemos mañana para grabar Crash Bandicoot 4. Hasta mañana.